Bueno, y de primera mano la actriz Cecilia Galeano compartió cómo convirtió, fíjense, este estrés de estar soltera en cuarentena en una obra de teatro. Este fin de semana, Cecilia Galeano, la Barbie Juárez y María José Suárez presentarán de forma virtual la puesta en escena Solteras en Cuarentena, idea que creó Ceci desde su aislamiento. El primer mes sí me pegó fuerte porque yo tengo dos criaturas, estoy sola, de hecho no estoy casada, no tengo marido, no tengo novio, no tengo nada. Y aparte tengo la familia muy lejos, ¿no? Entonces sí me dio al principio miedito. Y después dije, tengo dos opciones, o entro en este miedo que nos están poniendo y en esta depresión, o mi cabeza la tengo que utilizar en algo. Y entonces decidí echar para atrás todo el show de Soltera a los 40 y volver a reescribir Solteras en Cuarentena. Puedo decir más que hemos reído y que lo hicimos con el corazón y que estamos seguros que por haberlo hecho de esta forma, del corazón y netas, así de todos como somos, va a funcionar y la gente va a tener ese momento de risa que todos necesitamos ahorita, porque sí que la estamos pasando bastante mal. Entonces, pues hay que darle algo a la gente también, ¿no? No nada más llorar o cosas tristes, como ahorita no hacer películas tristes. Este proyecto implica un reto doble para Galeano, quien además se aventura como productora. No pensaba que era tan difícil. Sí, soy muy de querer estar en todo y ver todo. Y como yo les decía, me preguntaron ayer, ¿no tienes miedo a la crítica? Dije, mira, la crítica va a existir siempre, tanto buena como mala. Pero le tengo más miedo a no hacer nada, ¿me explicó? Entonces yo sí soy de las que pienso de que hay que arriesgarse, hay que hacer. Y bueno, después si me critican bien o mal, no importa, pero lo importante es no quedarse con las manos cruzadas. Oye, fíjate que, bueno, María José la conocemos, la esposa de Mauricio Barcelata, tienen dos hijos preciosos, divinos, y María José está enfocadísima, es coach, es trainer, es nutrióloga. Entrenadora. Entrenadora, exactamente, así que pueden verla en las redes sociales, esta mujer, bueno, ¿qué les digo? De lo más preparada, y estuvo también ayer Ceci Galeano, estuvieron aquí en Qué Chulada, y va a ser un agasajo verlas ahí juntas haciendo esta puesta en escena, claro. Virtual. Y hay que apoyar, ¿no? A todas las... por ejemplo, Ceci, que es la primera vez que se lanza de productora, hay que apoyar sus proyectos porque está cañón la cosa realmente. Y la Galeano es, además de guapa... Entrona. Es tan buena onda, sí, tan me cae buena bien. Persona. Me cae bien. Y no tiene pelos en la lengua, ¿eh? Saludos, querida. Pero en acaba todo, Gus, porque por otro lado, ahora que Mark Thatcher ya regresó, pues a la soltería le preguntamos a la Galeano si podría haber o no recalentado. Y miren nada más lo que nos dijo. Sí. Luego de media década sin pareja, Cecilia Galeano comparte cómo ha llevado su soltería y si le quita o no el sueño, encontrar una pareja. La sociedad siempre te va a presionar para todo. Si tienes novio, ya quiere que te cases. Si te casaste, quiere que tengas hijos. Y así vas llevando como un ritmo de lo que decide la sociedad. Y yo, la verdad, nunca le hice mucho caso a la sociedad. Yo tuve una hija de soltera, después me casé, me divorcié. Yo le hago más caso a lo que realmente siento, quiero... Y en ese momento que me separé, la última vez con mi última pareja, que fue Mark, decidí estar sola, quería estar sola. Entonces, al principio dije, bueno, yo nunca había estado sola, voy a estar sola, no sé, 6 meses. Después se me fueron haciendo 1 año, 2 años, 5 años, y dije, ¿qué está pasando, no? Ya después me empecé a preocupar. Pero tampoco es algo que diga, es vida o muerte, ¿no? Yo creo que el amor o la persona llegará cuando tenga que llegar y mientras tanto me ocupo de mí, de mis hijos, del trabajo. Hay muchas cosas. En medio de los rumores y un supuesto regreso con Mark Thatcher, a quien se dijo incluso le estaba produciendo su programa de Facebook, la actriz aclaró. No, sigo soltera, amiga. No, yo de Mark, en el momento que fue William Valdés, que estaba invitado, justo estaban invitadas mis chicas y todo el elenco de Solteras en Cuarentena. Entonces yo, la verdad, fui de chismosa, y más que de chismosa porque tenía datos de mi gente que podían ayudar al show. Entonces, más que producir, fui a generar un poco más de... Sí, de cosas de Mari, como videos y como cosas así. Pero no tengo nada que ver en su producción. O sea que no. No.
No, no hay, ellos no acabaron muy mal. Hay que recordar que ellos cuando terminaron, terminaron mal. Cecilia Galeano y Mark Thatcher. Qué bueno que ya... ¿Cómo sabemos? ¿Cómo? ¿Por qué Porque mal? Acuérdate que se había dado a conocer que cuando les preguntaban por uno por el otro, como que molesto los dos, y siempre se dijo eso. Y ahorita pero ya no, regresan. O sea, pero no tengo una directamente confirmación. No hubo una confirmación. Solamente que, por ejemplo, cuando Cecilia Galeano ha tronado con otras parejas, habla bien de ellas. Y con Mark, no puedo hablar, no quiero hablar. ¿Con y también Sebastián, con Mark Thatcher. ¿Cómo terminó? Mal, pues acuérdate la camioneta. Acuérdate que bien mal por el tema de la camioneta. A ver, con Rulli hubo demandas. Sí, por la camioneta. De la camioneta, sí, y demás. Sí. Y, pero sí, la Galeano esta que deja pasar las cosas. Ella tiene una perrita, una French Poodle, que ya está viejita, que ya está cieguita y demás, que es la Rulita. Porque se la regaló Rulli a su Sebastián. Hija. Ah. Sebastián Rulli se la regaló a su hija. Y va Rulli los martes o miércoles, no sé, a recoger al niño que tienen ambos. Y se saludan y todo. Y Cecilia Galeano nunca ha hablado del verdadero motivo por el cual se separó de Rulli. Que yo creo que si un día lo dijera sería un verdadero escándalo. Bueno, ¿a ti te lo contó ya algún día? Sí. En privado, sí. Okay. Pero sí fue el problema de la camioneta. O sea, sí hubo un problema ahí con un problema vehículo, de la camioneta. Y luego, el abogado que tenía Rulli la ofendía en el juzgado. Me lo dijo Cecilia Galera, que le decía, esta pinche argentina, no sé qué. ¿En el juzgado? En el juzgado. Y que decía, te vas a quedar y te voy a sacar del país. Ay, y eres una gata. No, que así le decía el abogado de Rulli a Cecilia Galeano cuando tenían audiencia. Y Cecilia Galeano light, habla... Ay, es una tipaza. Habla pero, ¿sabes qué? Bien de Rulli. La peor posición yo creo que en la que podemos ponernos es te voy a sacar, voy a hacer algo por sacarte del país. Es absurdo, es ridículo, es soberbia, es... ¿no? Y arreglarse en tribunal del abogado. O sea, no de Sebastián, del abogado. Sí. De Rulli y Cecilia Galeano es a todas. Sí, pero te mando un abrazo. Sí, yo también, pero Gus, ahí, ¿cómo te diré? Es una posición que he escuchado muy, ¿sabes? Comúnmente, que claro, se digan ese tipo de cosas, ese tipo de amenazas. Sí, y bueno, al final de cuentas, por favor, que se arreglan en instancias legales únicamente. Pero bueno, también saludos a mi Ceci y a ver la puesta en escena virtual.